Sin Fronteras, veremos un capítulo especial dedicado a uno de los grandes del diseño internacional, Alberto Arias Van Lierde, un profesional mendocino que atraviesa fronteras con sus trabajos. Ha recibido innumerables premios y menciones, como el Natan en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Lápiz de Plata al diseñador industrial argentino, mención Gauche Bobois de Francia y otros. También ha sido entrevistado por medios de todo el mundo, como por Moda Italia o por The International Design Yearbook de Londres. En 1982 creó el primer centro de diseño en Mendoza, Diseño más Diseño, que desde su comienzo tuvo como fin crear, editar, vender y difundir el diseño. Este año sacó su libro objeto, la autobiografía titulada Hacia un diseño sin límites. Finalmente, después de 2 años, apareció el libro que resume 4 décadas de diseño más diseño. ¿Y qué es diseño más diseño? Es un camino. Y como dice Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Diseño más diseño es un lugar de experiencias, es un lugar de desafíos, es un lugar de vivencias, es un lugar de interrelación, es un lugar internacional y finalmente es un lugar donde siempre pensamos más alto, más arriba y mejor. Los trabajos destacados que hemos hecho es los muebles del equipamiento para la Susana Jiménez en el 83, el haber participado en la escenografía de la película 7 años en el Tíbet, el haber hecho las oficinas de una empresa extranjera que se radicó en Mendoza para vender terrenos y viñas de Mendoza al exterior, Southern Crossland, las oficinas de Sotano, las oficinas de donde él comanda todas sus relaciones que tiene tanto nacionales como internacionales. En la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 2 diseños míos que están allá, que son la silla Ariadna y la consola Grisel de la línea Tango. También fue importante el hecho de haber realizado las marcas más interesantes para Mendoza, para Buenos Aires y para Chile. Para Mendoza hice el primer logo que tuvo Giol en su momento, el Instituto Balseiro. Elizondo de la Fundación Exportar dice que se venden 140 millones de dólares en los últimos años a Brasil, Estados Unidos y Chile, donde el diseño es protagonista y diseño más diseño es lo que le interesa es eso, porque de esos 140 millones, la mayor parte son en mobiliario, equipamiento y diseños exclusivos que se hacen. O sea que el valor agregado del diseño no es un valor agregado. Yo diría que el valor es el diseño. Alberto es un fanático del tango, de hecho muchas de sus creaciones han sido inspiradas por esta música. Así, en el año 1995, a través del 2x4 saca su línea de muebles tango, con su pieza ícono de diseño que la representa, la Mesa Cafetín de Buenos Aires. Los objetos diseñados fueron expuestos en el Malba y en otras instituciones, también en publicaciones del medio, como el Real Estate, la Design Journal de Corea o la revista Fert, siempre promoviendo un diseño auténticamente argentino.
Yo conocí a Alberto poco tiempo desde que yo llegué de Alemania a Argentina y para mí siempre fue un diseñador 100%, como un algo como un padre del diseño argentino, una persona que se dedica mucho a su trabajo con toda su energía, su fuerza. Y después, cuando seguimos trabajando en el diseño de su sitio web, pude conocer todos sus trabajos en el detalle, todas las cosas que hizo, una cantidad de trabajos. Y lo que más, para mí, más me llamó la atención fue su línea del tango. Como para mí, como alemana, el tango siempre fue algo misterioso, algo exótico para mí, algo con mucha emoción, con mucha energía, un baile muy elegante, personas serias. Y la idea de él de diseñar este sentimiento, de conectar el diseño y el tango, me parecía una idea brillante, algo muy novedoso, algo único. Algo que nunca escuché en mi vida, que alguien diseñó una música, un vals, eso no existe. Y la manera como él lo hizo de transmitir lo que es un baile, es una música, algo muy dinámico, y eso transmitir a un mueble, eso es un trabajo muy exigente. Y la forma como él lo resolvió en formas con mucho contraste, líneas rectas, colores, hasta minimalista, que se siente realmente el tango, que se escucha la música y hasta que se ve la silueta de los bailarines, las personas, me parece brillante. Pero no solamente eso, no solamente la línea del tango, también en las otras cosas, para mí Alberto escribió historia para el diseño en Argentina. Siempre abriendo fronteras, conectar gente, llevando el diseño argentino al extranjero, inspirarse de afuera, eso es un trabajo muy fuerte, muy amplio, que se puede leer todo esto en este libro. Y por eso creo que esto es un libro que para cualquier diseñador en Argentina y también en todo el mundo es una obligación. Es muy importante para inspirarse, para aprender y para crecer profesionalmente. Hola, soy Coca Carbone, estamos en el estudio Está Pegado. Me presento, soy diseñadora gráfica, recibida en la Universidad Nacional de Cuyo. Este estudio de diseño gráfico, específicamente, trabajamos hace más de 6 años en todo lo referido a la comunicación visual, naming, branding, editorial, páginas web. Pero nuestro plato fuerte en esta carta de presentación es que somos especialistas en diseño de adhesivos decorativos. La intención desde el principio ha sido proponer la técnica del vinilo como adhesivo decorativo, con la idea de poder personalizar espacios complementando el interiorismo. Nosotros podemos decorar cualquier superficie, sea lisa o ondulada, y poder renovar los espacios. El servicio que brindamos puede comenzar desde el desarrollo de una idea, trabajándola con diseño gráfico, hasta la colocación de ese vinilo y ese adhesivo decorativo que resulta de esta idea que se gestó al principio. Nos pasa también que tenemos clientes que vienen ya con una idea formada, en la que ya tienen una imagen, una forma que ellos quisieran tener en su pared, en su placard, en su mesa, y nosotros trabajamos en el asesoramiento de la comunicación visual. Maquetamos esa imagen, la convertimos en vector para que pueda ser cortada, ya que el vinilo de corte es una película autoadhesiva que se necesita cortar con una máquina que se llama plotter, que en realidad es una troqueladora que tiene una cuchilla, nos permite dibujar ese nodo y transformarlo en ese adhesivo decorativo que después va en el espacio que
que el cliente desee. Para nosotros, la comunicación visual es clave en todos los proyectos de diseño. Tenemos la posibilidad de asociarnos con otros profesionales, como arquitectos, diseñadores de interiores y otros diseñadores gráficos, para desarrollar proyectos únicos y de calidad. ¿Qué diseñador dijo? El arte no puede enseñarse. ¿Qué diseñador dijo? El arte no puede enseñarse. Walter Gropius. En 1997, Alberto es contratado para hacer la imagen de los locales a la Cité de France por medio de la compañía francesa de muebles de alta gama Roger Bobois. También fundó Design Plaza en Santiago de Chile, involucrándose con el mercado internacional, captando clientes extranjeros. Uno de ellos es David English, con quien lograron traer al famoso diseñador David Carson desde Nueva York hasta Mendoza para dictar seminarios. Desde ese momento, trabajan juntos sumando clientes de todo el mundo a Diseño más Diseño. Bueno, es un gran orgullo para mí participar en este libro, estar presente. Que la verdad, yo conocí a Alberto Arias por casi 15 años ahora. Desde la primera vez que yo estuve en Mendoza, cuando Alberto y yo trabajamos juntos en traer el diseñador gráfico David Carson desde Estados Unidos hasta Mendoza. Bueno, lo que más me acuerdo de David Carson es que David Carson era un diseñador gráfico a nivel mundial, uno de los 5 mejores más conocidos en el momento. Él hacía las campañas de prensa de Microsoft, de Coca-Cola, de Kodak, todas las marcas gigantes del mundo. Y logramos traer desde Nueva York hasta Mendoza esta persona tan conocida en el mundo del diseño gráfico. Entonces fue como un boom acá en Mendoza tener a alguien de ese renombre en el mundo del diseño, el arte gráfico, fue fantástico. Entonces tuvimos la oportunidad de estar con David Carson casi una semana, pasando mucho tiempo con él. Y fue una experiencia fantástica, a veces una experiencia difícil. Y en ese momento tuve el placer de trabajar con Alberto y conocer el hombre y el diseñador. Y desde ese momento, Alberto y yo hemos trabajado mucho en la parte internacional del diseño, en traer gente de afuera, extranjeros, clientes y invitados para trabajar acá en Mendoza, para dar charlas acá en Mendoza y para compartir un poco de lo que es el mundo del diseño global acá con gente en Mendoza. Y la verdad, por esas razones, es un gran honor para mí estar en este libro y compartir con Alberto este momento tan lindo de lanzar este libro. Bueno, en varios casos hemos trabajado con extranjeros que han venido para invertir acá en Mendoza. Yo tengo una consultora y hemos trabajado con distintas personas que han, por ejemplo, construido bodegas, casas, viñedos, edificios, departamentos acá en Mendoza. Y Alberto siempre ha trabajado conmigo en la parte del diseño de los interiores de esos proyectos hechos por extranjeros de lugares como Romania, hasta Japón, Canadá, Estados Unidos, México, un poco de todo. Creo que es excelente que Alberto es una persona que ha salido a conocer el mundo desde una edad muy joven, cuando hizo un intercambio en Estados Unidos de la secundaria en California, hizo su último año de la secundaria ahí en Los Ángeles. Y creo que con eso volvió a Mendoza con una visión distinta, además con la música de los Beatles en su cabeza. Y empezó algo, la verdad, una carrera larga y muy distinguida, gracias en parte por esa experiencia internacional que él tuvo a una edad muy joven. En el año 2006, Alberto lideró la mega exposición de Palmares con la colaboración de Puro Diseño. Participaron diseñadores de Buenos Aires y de Mendoza. Este evento fue único en su género por la convocatoria y por la magnitud que tuvo. Otro evento relevante de carácter internacional fue el concurso latinoamericano del cobre, donde además de participar importantes autoridades de diseño del momento, se contó con la colaboración de toda Latinoamérica.
Los 7 años de trabajo con Alberto Arias Van Liert en su estudio de diseño un poco marcaron el inicio mío en lo que es el mundo del diseño. Yo me encontraba cursando el segundo año de las carreras de diseño industrial en la Universidad de Cuyo cuando a través de un arquitecto en común, que es Eduardo Salomón, me presentó a Alberto y empecé a trabajar en su estudio. Y a partir de ahí las actividades que organizamos fueron, digamos, difíciles de sintetizar en esta charla. Pero sí recordar una que fue en el año 2001, cuando el estudio de Alberto cumplía 30 años de trayectoria en el medio, donde organizamos en conjunto con la Feria Puro Diseño una muestra de diseño en Palmares, ¿no? Donde habían alrededor de 3.000 expositores, donde se presentaron trabajos de diseñadores locales con el objetivo de promover e incentivar el diseño regional a nivel nacional e internacional, siguiendo un poco el espíritu que tenía Alberto, ese objetivo de posicionarse a nivel internacional, ese espíritu transgresor. Trabajos que hicimos para países como Chile, como Estados Unidos, como Italia, donde en Italia, en ciudades como Milán y Verona, estaban interesados en poder generar o producir sus diseños, pero que no pierdan esta identidad regional que caracteriza tanto a los diseños de Alberto, ¿no? Pero también sin dejar de lado los trabajos que hicimos desde la sede central de su estudio, que era en Mendoza, en Buenos Aires, donde ahí se diseñaron completamente clínicas de salud, donde la gestión o el llevar a cabo estos proyectos fue bastante complejo, porque dirigir obras a distancia tiene toda una logística que con Alberto aprendí cómo poder concretarlas, ¿no? Buscar proveedores locales, manejarlos casi a 1.000 kilómetros de distancia y poder llegar y cumplir con las fechas y término y a cabo con lo que el cliente necesitaba o pretendía, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Lobato, tengo 27 años. A los 10 años empecé a andar en skate y allá por el 2007 más o menos se me ocurrió la idea de fabricar tablas. Y hace 5 años que se empezó a gestar lo que hoy en día es Tango Skateboards. La parte skater, digamos, de este concepto es que en la tabla haya una buena terminación, que todas las tablas estén cortadas iguales, que se respeten los talles, digamos, de tabla, que sean simétricas, que el shape de la tabla esté bien terminado, que es algo que por ahí solo se consigue en tablas muy caras. El proceso de fabricación de una tabla de skate comienza con 7 láminas de madera de guatambú de 1,5 milímetros de espesor cada una, que son laminadas con un adhesivo que se llama resina epoxi, que consta de una resina o adhesivo y un endurecedor, son 2 componentes. Se hace el laminado y se obtiene una especie de sándwich, digamos, de madera y pegamento, que es introducido en una matriz. Esa matriz es la que le da la forma a la tabla, la cual se prensa a 30 toneladas de presión útil en toda la matriz y a 90 grados de temperatura. Luego del prensado lo que obtenemos es la tabla rígida, lista para cortar y ya con la gráfica puesta. Lo primero que se le hace son los agujeros donde se ponen los tracks y que además nos sirven de referencia para hacer el resto de los cortes. El primer corte que se hace es el corte del grueso del sobrante, luego se pasa por un copiador que con una plantilla cortada por computadora deja todas las tablas iguales, rápido y con la medida que se necesita, para luego ser ruteadas en el costado. Lo último que se hace es un simple lijado en el borde de las tablas para que queden suaves al tacto y se laquea finalmente y ahí digamos que termina el proceso de fabricación de la tabla. Estoy muy contento de haber podido desarrollar esta empresa acá en Mendoza. La idea es expandirla al resto de las provincias y al exterior. Y como una marca netamente skater, siempre apoyando al deporte y avalando a todos los chicos que se pueden. El objetivo final de Tango es ofrecer el mejor producto con las mejores prestaciones sin tener que recurrir a una tabla importada. ¿Qué diseñador dijo? Los clientes están llenos de sorpresas. Diseñar es lo que haces con esas sorpresas. ¿Qué diseñador dijo? Los clientes están llenos de sorpresas. Diseñar es lo que haces con esas sorpresas. Dan Phillips.
Los diseños de Arias van Lierde seducen por su armonía, su juego permanente de contrastes, su combinación de refinamiento con elegancia, siempre dejando traslucir un profundo conocimiento sobre el arte. Hoy este artesano de la imagen, de cara al siglo XXI, se incorpora a una nueva era del diseño, con su línea de trabajo en Red Networks, vinculado simultáneamente a otras regiones del mundo. Un proyecto que apuesta a la calidad y a una visión más global del diseño. Como conclusión, podemos decir de qué es necesario para ser único en Diseño más Diseño. Comunicar, sumar y emprender. Son las tres cosas claves que hacen falta para realmente salir adelante con un proyecto y ser innovativo y generar en la persona que lo recibe una sonrisa y un intervalo casi emocional, diría yo. Eso te permite ser único y estar primero en la elección del cliente. Me recuerdo algunos eventos especiales que pasaron en el transcurso de mi vida profesional, que fueron la de, por ejemplo, ser corresponsal del Design Journal de Corea y mostrar a Argentina al mundo, al sudeste asiático. Fue una experiencia especialmente importante para mí, ya que pude reunir a los diseñadores más importantes de Argentina para ponerlos en el exterior. Ese fue un gran desafío y un logro especialmente importante para mí. Después, el haber participado en una exposición en Italia con la curaduría de Jerónimo Formica en Milán, y la otra es de ser invitado a participar en el International Design Center de Nueva York para exponer. Esas fueron eventos bastante importantes que de alguna forma me comprometieron para seguir trabajando con ICSID, que es la Sociedad Internacional de Diseño, la Alianza Internacional de Diseño. Este libro pretende mostrar los alcances del diseño en todos sus sentidos. Mostrar de alguna manera que permite generar riqueza económica, generar valor, agregar importancia a las empresas. Pretende de alguna manera decir que Mendoza es un centro de diseño internacional. No es ya un centro de diseño de Argentina, sino es un centro de diseño del mundo. Pretende de alguna manera también delimitar los alcances del diseño y todas las posibilidades infinitas que hay para hacer los distintos proyectos y soñar en distintas actuaciones y niveles de emprendimientos. Llegamos al final de Diseño sin Fronteras. Puedes ver nuestros capítulos anteriores por nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.